Edgar, ¿qué tal cómo está? Bueno, Buenos días, Rodolfo, muchas gracias por la invitación. ¿Hay buenas bueno, noticias? Sí, hay una muy buena noticia. El consejero Osorio, Jaime Osorio, de la región Apurímac, consejero regional, recogió una propuesta que hicimos hace años. El conflicto en las Bambas es casi permanente: se cierran carreteras, se toman instalaciones, ha habido enfrentamientos, ha habido muertos. ¿Por qué? Porque hay un nivel de incumplimiento de compromisos tanto del gobierno como de la empresa. Entonces, ¿qué ha hecho este consejero? Ha acogido nuestra propuesta de que se solicite una auditoría independiente y técnica a esas 17 condiciones que existen en el contrato. O sea, hay un contrato ley con 17 condiciones sociales. Esas 17 condiciones atañen a la empresa y al gobierno. Sí, 10 de esas 17 son del Estado, que asumió el Estado, y 7 son de la empresa. Ahora, ¿cuántas se, se cumplen y cuántas no? Ese es el gran problema, y por eso son los conflictos, porque al no haberse cumplido varias de esas condiciones, o al, verse, al haberse cumplido limitadamente o en porcentajes, menos, <laughs> la gente protesta. Entonces, siendo el origen, hay una luz, hay que saludar la actitud de una mayoría del Consejo Regional que hace más de un mes aprobó este requerimiento al gobernador para que inste a la empresa y al gobierno a sentarse en una mesa y convocar una auditoría independiente, técnica, puramente técnica, nada política. ¿Qué supone esto? Que esto va a permitir saber hasta dónde se ha avanzado y una vez que se tenga la data técnica la empresa dirá, bueno, si he avanzado esto en 40%, me comprometo a avanzar esto ¿no es cierto? en tal tiempo con tales recursos. Igual el gobierno, si no ha avanzado en los temas de postas médicas, de educación, de carreteras, dirá, en este tiempo voy a avanzar. Entonces, se si ordenan las cosas, se eliminan o por lo menos disminuyen enormemente los conflictos y hay una luz para... Y además, es un ejemplo para otros proyectos si eso se desata, bien, si eso se resuelve bien y se ordena en un digamos en un mediano plazo, ¿qué va a pasar? Hay cinco proyectos importantes en Apurímac que están listos para salir, para empezar a construir. A Entonces, ¿qué hay que hacer? Se puede activar la minería a mayor escala con mayores recursos y si se logra así como se dio en las Bambas, condiciones sociales razonables, obviamente, ¿no? donde la empresa pueda cumplir con ellas y el Estado también, vamos a tener la posibilidad de inyectar dinero, inversiones y desarrollo, no solo para Polima, sino para el país. Y este puede ser un modelo, ¿no? porque ahí hay una novedad es Por ejemplo, esto de las 17 condiciones sociales es un modelo totalmente diferente a las consultas previas que se hacen acá, entre comillas. ¿no? En realidad, esa ley hay que modificarla. El tema, por ejemplo, que hay en Apurímac y que no hay en otro departamento, ese es un legado interesante. En Apurímac, la empresa las Bambas, a nivel nacional, es la única que paga 3% de regalías contractuales. ¿Qué es eso del 3% sobre ingreso bruto? En cambio, la regalía legal es. ¿Dónde estamos hablando más o menos. En Apurímac cerca de 350 millones, 300 millones anuales, que es enorme. ¿Desde cuándo más o menos se está eso recibiendo es eso? El primer día de la producción, al mes ya se tiene que pagar. Son regalías contra. Es otra novedad que hay que inyectar, creo yo, a la normativa. Hay que reformar el sistema. Y creo que con eso podría salirte a María. Antes de continuar, eh, sin ánimo de ser un pinchaglobos, ya se sabe ya cuáles son las condiciones que todavía está incumpliendo el gobierno y también la empresa privada. Todo muy bien, se les convoca. ¿Y qué pasaría si el gobierno, digamos, le da de largas o la empresa se opone a cumplir lo que se comprometió? Habría más conflictos. No existe precisamente la data, porque no hay una información técnica. El gobierno dice que está cumpliendo. Hay muchas cosas que no han cumplido. No hay escuelas, no hay postas médicas, no hay carreteras que se han hecho. Se han hecho algunas, algunas están paralizadas. En el caso de la empresa, por ejemplo, ¿ha cumplido con dar en prioridad empleo a los apurimeños, a los profesionales, a los técnicos? No. Lo ha hecho limitadamente. ¿Hasta dónde eso tiene que darnos la data? La empresa ha hecho, por ejemplo, el control conforme está en el contrato ley del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, porque hay conflictos hasta medioambientales. Entonces, esto genera problemas. Hay que resolver esto de la manera ordenada. Nadie puede querer matar la gallina y los huevos de oro. Ay, qué por lo que le escucho los compromisos pues eh, no son, digamos, complicados o difíciles de realizar. No, sí, justamente porque son razonables han sido incorporados a la base de licitación y al contrato. O sea, la empresa cuando fue Estrata, la que ganó la licitación, se comprometió a eso y firmó el contrato. O sea, esta es una cosa y constituye un contrato ley. Mira, la paradoja en Apurímac es que mientras en otros departamentos nadie quiere contrato ley, en Apurímac queremos que se cumpla. Y resulta que la resistencia es del gobierno, incluso de la empresa. ¿Qué hay que hacer? Sentarnos, dialogar, generar una, esto que decimos auditoría de cumplimiento, y ordenar, ordenar, y creo que en paz se puede hacer, porque la minería y el agro pueden convivir, siempre que los recursos de la minería vayan al agro, a la producción, a la educación y a la salud. Ese es un tema central. Y se respeten los compromisos con la población. Porque es contrato ley. Imagínate que si hagan contrato de esa naturaleza en otros en Tía María. Entonces habrá un control. Con la experiencia de la bamba se puede hacer un desarrollo minero a nivel de todo el Perú. Pero ojalá que se hagan ¿no? Hay que decir también que mientras en eh, Tía María las cosas están estancadas, aquí el trabajo marcha. Sí, está trabajando en la minería, está exportando, está vendiendo. Hay que ver por qué no paga determinados cantidades de canon que se supone que nos, nos a Purima le corresponde y hay que ver cómo es que este tema del canon también se ordena en términos de inversión. Porque te voy a dar un dato. Más de 2.100 millones de soles ya recibió a Purima por regalías contractuales. Más de 2.100 millones desde 2015. ¿En cuánto son 2015? Imagínate dónde está esa plata. ¿Estamos hablando de los 350 millones anuales? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso, esa iba a ser la pregunta. ¿Dónde está el dinero? O sea, ¿en qué lo está gastando? A... Eso se ha ido a los municipios distritales, a los municipios provinciales, a la región y a las universidades. Hay que rendir cuentas también. ¿Qué han hecho? Porque ese dinero en la realidad debía ir fundamentalmente a lo que es el sector productivo, Proyecto productivos. Dice la ley incluso expresamente para el sector agrario, pequeñas industrias, ¿no? Que puedan tener recursos a efecto de desarrollarse. Pero cuántos llamas ese y es el otro cantar. ¿Cuándo la es la última de... vez que usted estuvo en Apurímac? ¿Cómo? Hace un mes estuve en Apurímac. Evaluó... ¿Está Apurímac? O sea, usted nota, percibe, ve, constata que sí, se está utilizando buenamente el dinero. No, 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 no se está usando bien, porque te voy a poner un ejemplo. Chalabuacho que ha recibido cerca de 600 millones. ¿no? hecho que es el, el, la zona de influencia directa. 600 millones hay que construir canchitas deportivas, casi a 500 metros cada una. Es una locura. Entonces, esto debía controlar, obviamente no solo Contraloría incluso la fiscalía, porque allí en mi concepto hay delito, hay malversación, porque la ley dice, es expresa, dice, se usará para sectores productivos, para proyectos productivos. Pero en fin, ese es un problema ya del manejo. Lo importante es resolver los conflictos generales y luego en paralelo ir investigando, analizando y fiscalizando. Y esa es la labor que se tiene que hacer. Ojalá que la empresa entienda, ojalá que el gobierno también y sobre todo el gobierno regional que el con, su Consejo Regional ya le ha puesto la pelota en sus manos, empiece a moverse, empiece a gestionar. Esta es una salida estupenda, es una buena noticia y ojalá pues se cumpla, se procese y se ejecute. ¿no? Vamos a pedir después a producción eh, que coordine con usted para que nos pueda proporcionar el teléfono del consejero Osorio y entrevistarlo también. Con mucho gusto, justamente él me pidió si pudiera conversar con usted. Con el mayor gusto, Jaime Osorio está dispuesto a conversar. Él es el que ha presentado esta moción, ha sido aprobada, re, ratificada, porque quisieron reconsiderar Un, tres consejeros quisieron reconsiderar y anularla, pero felizmente no pasó. Está ya en manos del, del presidente regional, del gobernador regional, el señor Percy Godoy. Le hago una exhortación desde acá para que ponga las manos en acción e inmediatamente convoque a la empresa y al gobierno para resolver esto definitivamente. Muy bien, vamos a irnos un ratito a la pausa, ¿le parece? Regresamos luego de la pausa para seguir conversando con Edgar Villanueva, pero ya luego de la pausa vamos a hablar sobre temas nacionales porque quisiéramos una impresión de Edgar en relación a la inseguridad ciudadana, pero también al tema político. Y cuando hablo de la inseguridad ciudadana, no, no nos equivoquemos, ¿no? no solamente es Lima, no solamente es el Callao, es el interior del país donde la situación es muy parecida o peor incluso. Junto con eso, el tema político. Eh, hemos visto a nuestra presidenta de la República respaldando al ministro del Interior que se enfrenta al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, y entonces uno no sabe eh, hacia dónde ver respecto de una solución frente a la inseguridad, porque por un lado parece ser que están jugando en pared dentro del gobierno por el éxito de la lucha contra la inseguridad ciudadana, pero en los hechos estamos viendo una situación totalmente distinta. Solamente para hablar de dos casos en Lima. Hace algunos días han matado a un policía en Jesús María que caminaba y un sicario le disparó. No se saben todavía los móviles de, la, de su muerte, de su asesinato. Y ese mismo día en la mañana, 10 de la mañana en promedio, en el emporio comercial de Gamarra, donde se supone hay muchos policías y donde se supone todo está cercado y de hecho que lo está con eh, barras de metal, dentro del emporio han cogoteado a un eh, eh, cambista de dólares casi lo matan, incluso le han quitado todo su dinero, a vista y paciencia de todos. Son apenas dos perlitas de todas las dificultades que atravesamos en el marco de la criminalidad que parece ganarnos la batalla. Vamos a la pausa, regresamos con Edgar Villanueva. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito. Consulta el estado de tu cuenta individual. Accede al estado de tus créditos. Actualiza tus datos. Accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial. Seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, estamos con Edgar Villanueva, en la primera parte de su presencia aquí en Nativa Nos Conecta, en Pulso Informativo, hemos hablado fundamentalmente de las bambas y la situación que parece estar mejorando respecto de los conflictos, por lo menos hay una pretensión, ¿verdad?, de mejora respecto de los conflictos de la población en, en el tema de eh, la, eh, la empresa minera. Pero ahora vamos a abordar el tema eh, político y delictivo. Edgar, ¿qué le parece lo que está pasando en el país y fundamentalmente con el tema de la violencia en las calles? Bueno, en realidad está desbordado. Esto es sumamente grave. Esto nos traslada un poco a los años 80, ¿no? guardando la distancia del tipo de terrorismo, pero la inseguridad. No solo es sensación, es realidad. La gente camina en las calles ya con miedo. Sí, o sea, no. Y mientras en las alturas están en una guerra del poder ejecutivo contra el Ministerio Público e incluso contra el Poder Judicial. O sea, acá las cosas es que mientras arriba se pelean, abajo está desbordada la delincuencia haciendo lo que les da la gana. A ver, haciendo un recordar y ya que usted planteó los 80 con el terrorismo, no había ese problema que usted plantea y que hay ahora. Más bien que el gobierno, por ejemplo, UNDE y fundamentalmente el de García, no encontraban cómo frenar el terrorismo. El terrorismo estaba llegando ya incluso a las ciudades. Aquí la situación es distinta. Totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el poder no funciona. El ministro del interior se ha dedicado a encubrirse él mismo, a encubrir a la presidenta, y el primer ministro es el que juega en favor de todos los encubrimientos. Porque su discurso es, además de las bombardas, que no, que es el mejor ministro, que está haciendo la mejor chamba, mira la realidad, están desfasados. El ministro acaba de subirle 200 mil soles para capturar a, a supuestamente a Cerrón, creo que él debía cobrarlo, porque él sabe dónde está. Con que le indica la posición de Estado ganaría 200 mil. Pero ¿qué resulta, fuera de las bromas? Que el señor ministro no está haciendo su trabajo. Yo digo. El problema central acá es, como tú decías, en los años 80, cuando estaba desbordado el terrorismo y estábamos en una situación sumamente álgida, se tomaron medidas, drásticas es verdad, pero el Estado actuó de conjunto. Y ¿Y ¿Está hablando usted de la etapa de Fujimori? En la etapa de Fujimori, incluso. Al margen, incluso Fujimori hicieron grandes movilizaciones sociales para enfrentar esto. ¿Recuerdas tú cuando mataron a Moyano? El pueblo se levantó, Lima se levantó, lo de Tarata generó también un movimiento social, o sea, no es solo el gobierno. Ahora, bueno, estamos... no, la verdad, esas movilizaciones, Edgar, no sirvieron de mucho. Sí, yo me acuerdo, la gente, la multitud de gente, pero Sendero no se daba por enterado. A ver, el problema ideológico de Sendero y el dogmatismo podría ser, pero ¿a dónde lo rinconó? Ese fue el, el principio de la caída. Los movimientos sociales sí juegan un papel fundamental. Abimael un... se dio el lujo de vivir en Surquillo. Estaba en Surquillo. Obviamente, ¿no? El tipo engañaba a su propia gente, ¿no? Él vivía muy bien, perfectamente. Vivía en una casa pituca. Y desde ahí dirigía a sus huestes, ¿no? Que asesinaban, que mataban, entre comillas, que hasta se sacrificaban. Pero ¿qué pasa ahora? Es el problema del poder y de todas estas bandas. Que están diseminadas en todo el país, no solo en Lima. Lo que tú dices de ayer, ¿qué nos muestra? Mira, tal es la ineficacia de este ministro del Interior y del ministerio como política que va hacia una inauguración de una vía segura acá en la Victoria, ¿no es cierto? En, en Gamarra. Y a las dos semanas están asaltando un. Y no había un solo policía. Ahora, Edgar, eh, cuando designa el gobierno o la presidenta Boluarte a Santibáñez como ministro del Interior, nos estamos enterando de a pocos, el planteamiento o la condición era: ¿desactivas la, la Diviac? ¿Vas a poder desactivar la Diviac? Él le dice sí. Por eso lo designa, no porque sea bueno, porque ella, digamos, maneje información de que él puede enfrentar la delincuencia. Ese es el problema del manejo del poder, pues. O sea, el poder para que me encubras, para que encubras a mi hermano, ¿no? para que encubras nuestras trapacerías, no para que tengas políticas públicas, ¿no es cierto?, que en realidad resuelven el tema de la inseguridad. Les interesa un pepino, les interesa su situación, su futuro judicial. Entonces, acá, en realidad, yo veo que hay un entrampamiento, pero en algún momento tiene que salir a la luz. No tenemos un movimiento social, lamentablemente, es muy débil. ¿No? Por lo mismo es la desconfianza, siempre digo yo, la desconfianza en los líderes, porque en realidad es eso: han desmoralizado a la gente, los líderes que se decían moralistas, ¿no? absolutamente limpios. Mira, si no, hasta alcaldesa de izquierda, presa o procesada. Gente que decía impoluta, absolutamente procesados. Y ni qué decir de la derecha, pues ahí hay una serie de mafiosos que están procesados. Sin embargo, también se está desarmando eso desde el lado del Congreso. Y es terrible la situación. Juan de la Puente decía hace algunos días, eh, la gente ya perdió total credibilidad. Ni la izquierda ni la derecha le significan confianza. ¿ah? Y entonces él planteaba, y ahí bueno, eh, vamos a ese planteamiento, no sé qué impresión tiene usted. Él asume que el 2026 lo que vamos a ver es un voto vengativo del sector eh, de la ciudadanía que puede ir a votar. ¿Usted cree que llegu lleguemos a ese extremo? Él plantea que lo mismo ya pasó con Castillo. O sea, Castillo es fruto de un voto vengativo. Bueno, se podría interpretar así. La denominación no me parece la mejor. Yo creo que sería un voto de repudio al establishment, a la política y a los que se presentan en política. No olvidemos, no solo fue Castillo, el FREPAP, recuerda que sacó una gran bancada a partir de, por el repudio de la gente, o sea, no es castigo, es repudio, ¿no es cierto? Yo creo que es, no, es repudio en realidad, ¿no? Y eso es lo peor, ¿sabe por qué? Porque eso significa que la gente no cree en la política, no cree en el Estado, no cree en la democracia. Mira las estadísticas. Y por ese repudio podemos tener a Antauro de presidente. Podría ser, aunque ya Antauro lo veo bastante disminuido, ¿no? En el sur, yo viajo al sur, la situación está completamente complicada para Antauro. Pienso que podría salir un outsider hasta más radical, ¿no? Pero el problema radica acá y hay que también analizar ese, ese tema, ¿no? En la Sierra Sur, la gente está buscando una alternativa que le proponga en realidad salidas contra todo lo que estamos hablando: la miseria, la desocupación, la violencia que hay, ¿no es cierto? La minería ilegal, que no supone minería informal o minería artesanal, hay que saber diferenciar. Hay minería ilegal que está destrozando también en Apurímac, pero hay minería artesanal que, si quiere formalizar, hay que darle canales. Pero esa es política de Estado. Yo hablé hace poco con el ministro Mucho, ¿no? Y le dije, hay que resolver el tema de la minería ilegal de manera drástica. Él parece temas. una persona bien intencionada, ¿no? Aunque tiene algunas empresas suyas eh, en bueno, el sector. Él, él es un hombre metido en la empresa minera, ¿no? No se le puede pedir mucho desde el punto de vista político. Sin embargo, creo que está en la obligación de tomar medidas contra la minería ilegal que es la que des, destruye el medio ambiente, destruye la economía en realidad, porque la minería ilegal maneja más de 6 mil millones de dólares, imagínate, más que el narcotráfico. Pero la minería informal y la minería artesanal hay que darle salida. Yo te digo una cosa, un problema, un cuello de botella para el tema de la formalización tiene que ver con las licencias permanentes y eternas, ¿no es cierto?, de las empresas que denuncian. Y no hacen nada. Años, décadas. Pagan simplemente, ¿no? Anualmente un pequeño impuesto y siguen. ¿Y qué pasa? Hay otra gente que ve en la minería una alternativa, incluso artesanal, no puede entrar ahí porque tiene que pedir permiso a ese propietario moroso o incapaz de generar inversión. Hay que ponerle un límite. Por ejemplo, hay que modificar la ley ahí para establecer un tiempo, 10 años máximo, para que pueda hacer algo. Y si no, el Estado lo asume y puede trabajar con los mineros, ¿no es cierto? Informales, con los mineros artesanales, porque también de la minería ilegal viene la violencia y no mira patas. Es terrible. Y esto se va a extender si es que no se detiene. Hay necesidad de políticas públicas. Todo está enmarañado. Y la solución tiene que ser una solución viendo en realidad el bosque, no solo los árboles. Y para eso necesitamos un buen gobierno. No lo tenemos ahora. La señora no gobierna. Quien gobierna es el Congreso. Lamentablemente hay que decirlo. Y gobierna mal. Porque si gobernara bien, aunque sea desde de, 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 el Congreso, estaría bien. No. Está destruyendo la institucionalidad. Entonces usted habla de un voto de repudio que puede repetirse el 2026 y habla de un outsider que todavía no vemos. No, no se ve. Sin embargo, también creo en que hay la posibilidad de que alguien serio, no es cierto alguien con propuestas alguien que recoja las necesidades podría jugar un papel importante para contrarrestar cualquier tipo de aventurero ¿no? o para contrarrestar a quienes desde la ultraderecha quieren manejar y seguir manejando el poder como está ahora yo creo que si sí hay todavía salidas estamos esto se ha adelantado demasiado por lo mismo que ha dado la ley del Congreso la inscripción de precandidatos o lo que quieran qué pasa hay esto Empezará en julio del próximo año, pero esperemos que las fuerzas democráticas se unan, por ejemplo. Esperemos que la izquierda democrática se una, aunque ahora ya hasta da vergüenza decir izquierda, porque tú ves a los serronistas diciéndose izquierda en el Congreso, es una vergüenza. ¿no? Pero ahora no, no, no es solo, ahora, ahora no es solamente la unidad de estos sectores, sino ganar credibilidad, y la credibilidad no se logra ganar de un día para otro. Primero que tiene que tener gente limpia, ¿no es cierto?, no pueden poner candidatos que tengan antecedentes, no pueden poner candidatos como ha sucedido, ¿no es cierto? Llamándose de izquierda son corruptos. Hay que unir a la fuerza de centro, de izquierda, incluso liberales, democráticos, patriotas, en un programa. Un programa de 10 puntos que los una y te aseguro que pueden ganar las elecciones. Para terminar, ya me están haciendo señas, debemos concluir. Yo le voy a plantear algunos nombres y usted rápidamente me va haciendo análisis de, de aquellos. A ver. Martín Vizcarra. Bueno, es un corrupto, ¿no? El señor no, no merece, no sé por qué está libre, sinceramente. Yo no quisiera que la gente entre a la cárcel, pero se hizo tanto daño, tanta corrupción, que debía estar en la cárcel. Pero no tiene todavía ninguna, ningún proceso judicial, tiene no. investigaciones. No, 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 ya está en proceso, ya está listo todo por el tema de, este, Moquegua. de Moquegua. Claro que sí, ese señor debe ser procesado y que se haga justicia. Ahora, hay otros temas que él tiene que, que rendir cuentas. Tiene cerca que de que cinco procesos. Vamos a ver qué pasa. Keiko Fujimori. No, pues Keiko es la repetición, en realidad, de la ultraderecha más cavernaria en este país. ¿no? Rafael López Aliaga, que quiere ser el presidente. También es ultraderecha. Es el conservadurismo absoluto. ¿no? Eh, con él no tenemos salida. ¿no? ¿Y Sagasti? Zagasti puede ser una alternativa de centroizquierda, pero creo que incluso. Su propio poder lo ha desgastado. Añaños. Añaños debe ser una alternativa para los sectores empresariales, no creo que para el pueblo. ¿no? Entonces no, no, no vemos a mucha gente porque no le voy a mencionar a Hernando de Soto. No, no, no. Hernando yo creo que ha tenido alguna oportunidad y la perdió. La perdió. En realidad yo lo tengo mucho respeto, pero él no tiene en realidad propuestas que convenzan a la gente. ¿Y Carla García? Que la García es pues, lapra red viva, ¿no? Puede tener un sector, pero no creo que sea una alternativa presidencial. No hay aún uno. Hay algunos que estarán creciendo y luchando por crecer. Esperemos a uno de centro izquierda que pueda unir incluso a la democracia liberal. Y pueda consolidarse para llegar al poder. Necesitamos una salida. Muy bien, termino con esto, ¿no? Es que pena, porque usted es, eh, digamos, eh, de un regionalista, qué pena lo de Braco, ¿no? Hace, digamos, una. causa una mala impresión en la población y demuestra de cómo están también, eh, digamos, las entidades eh, regionales. Que supuestamente son representativas de los pueblos del interior. Bueno, yo lo conozco a Freddy, no sé por qué se ha equivocado en estos últimos tiempos. Estaba muy bien con la asociación, ¿no es cierto?, en movimientos regionales, incluso podía hacer pactos políticos, pero después de afiliarse y dejar de lado, en realidad ya los movimientos regionales los ha debilitado. Creo que él tendrá que responder por eso, ¿no? Le deseo suerte a Freddy en lo que haya decidido, pero me parece que se ha equivocado. Ha sido muy amable. Muchas gracias, gracias a Edgar Villanueva. Nos vamos de inmediato a la pausa. Regresamos con más Impulso Informativo.